A los pastores y congregaciones de todas partes del mundo, bienvenidos al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Soy Kim Soo-jin, el moderador de hoy. Conforme avanza el seminario, la recepción y el interés de los pastores de todo el mundo ha incrementado. Expresando querer ser uno con Shincheonji, la recepción de los medios también ha sido buena. Este es el gran sonido de la trompeta que ha aparecido ahora. Estamos expectantes también por el estudio que tendremos hoy. Juntemos nuestros corazones en oración antes de iniciar. Muchas gracias, Padre Dios. Gracias por permitirnos realizar el seminario en línea de Shincheonji hoy, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Querido Jesús, gracias por la gran gracia que nos ha dado al tomar la cruz y derramar su sangre por nuestros pecados. En particular, hoy que recibiremos el testimonio del capítulo 15 de Apocalipsis a través del líder de la tribu de Tadeo, Dios Padre, por favor, conceda a los pastores y creyentes de cada país que asisten el día de hoy, ojos para ver, oídos para oír y un corazón con percepción. Por favor, permita que el Espíritu Santo de la verdad trabaje en conjunto con el líder de la tribu que testifica de la palabra, para que la palabra de revelación pueda predicarse sin sumar ni restarle. Padre Dios, la familia de fe en la aldea global, siguiendo el mandamiento de buscar primero el reino de Dios y su justicia, ha venido ante la palabra de testimonio. Por favor, vierta su amor y gracia, que todos podamos creer y comprender para que podamos vivir con Dios para siempre en el cielo, una nación de libertad, paz y amor. Oramos todas estas palabras en el nombre de Jesús, quien es el Salvador de nuestras vidas. Amén. Nos gustaría informarle que el seminario en línea de hoy se lleva a cabo en estricto cumplimiento de las reglas de cuarentena y distanciamiento social. La última vez estudiamos el capítulo 14 del Apocalipsis, donde vimos el testimonio de quiénes son los primeros frutos maduros sellados por Dios y Jesús, los 144.000. Hoy, a través del capítulo 15 de Apocalipsis, espero que tengan un tiempo precioso para conocer quiénes son los que han vencido sobre la bestia, su imagen y el número de su nombre, y cuál es el lugar donde están reunidos, el mar de cristal y el templo del tabernáculo del testimonio. El Apocalipsis es la conclusión de la Biblia que todos los creyentes deben percibir y cumplir. Por favor, no se pierda ni una sola palabra y ore para que sea un tiempo de gracia para comprender con claridad. Démosle la bienvenida a Shin Se-so, quien entregará el mensaje. Démosle un gran aplauso. Saludos. Mi nombre es Shin Kyu-su, establecido a nombre de Tadeo. Hoy continuaremos con la lectura de Apocalipsis capítulo 15. Antes de la prédica de Apocalipsis capítulo 15, les voy a leer en lugar del líder de la asamblea Imanji de Shincheonji Iglesia de Jesús, una carta que se les entrega especialmente a los pastores y creyentes de todo el mundo que están escuchando esta palabra. Les pido que escuchen atentamente. El título es El nuevo cielo y la nueva tierra prometida en el nuevo pacto, el Apocalipsis. A causa del pecado del hombre, Dios se fue del mundo. La era de Adán y la era de Moisés, Israel, también pecaron como Adán. Por lo tanto, Dios prometió a través del profeta Jeremías del Antiguo Testamento la siembra de los dos tipos de semillas y el establecimiento del nuevo pacto para la creación de la nueva cosa. Y esta profecía lo cumplió en el tiempo de Jesús.
Jesús, quien cumplió el Antiguo Testamento, prometió como un nuevo pacto que volvería para dar juicio al primer cielo y la primera tierra, prender al dragón y establecer el nuevo cielo y la nueva tierra, las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo. Esta profecía fue predicada en todo el mundo por unos 2000 años y hoy en día ha venido y lo ha cumplido. Nos dio esta profecía antes para que cuando suceda creamos. Los creyentes verdaderos creyeron en la promesa de Jesús. Sin embargo, los falsos pastores y falsos creyentes no han creído en esta promesa y han perseguido a los verdaderos creyentes. Por lo tanto, habrá juicio sobre ellos, así como en los días de Noé y de Lot. En el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, el primer cielo y la primera tierra, los hijos originales del reino, las iglesias tradicionales, reciben el juicio y terminan como en Apocalipsis 6. Esto lo sabrá si lee la Biblia del Nuevo Testamento. Se han sembrado dos semillas, la semilla de Dios y la semilla del diablo en la iglesia de Jesús. ¿Cuándo se sembró? En el tiempo de la primera venida de Jesús. Y Jesús, quien sembró la semilla, en el tiempo de la segunda venida, cosechó a los granos maduros, los selló y estableció las 12 tribus. El tiempo de la cosecha es el fin del siglo. En este tiempo, ¿quiénes son los que no han sido cosechados en la iglesia de Jesús? Son los nacidos de la semilla del diablo. En el tiempo de la cosecha se diferencian claramente los nacidos de la semilla de Dios con los nacidos de la semilla del diablo. Por lo tanto, uno debe comprobar con la Biblia con qué semilla ha nacido. Los que no han nacido de la semilla de Dios deben renacer de la semilla de Dios y ser creados en la multitud en blanca y venir delante de Dios. La razón por la que el primer cielo y la primera tierra terminan y el nuevo cielo y la nueva tierra son creadas, y la razón por qué debe renacer con el Espíritu y la semilla de Dios, es porque ha nacido de la palabra de la muerte, la semilla del diablo, el Espíritu del diablo. El pueblo en los días de Adán, Noé y Moisés obedeció a Dios porque Dios era bueno con ellos, pero finalmente traicionaron y apostataron. ¿Cuál sería la razón? Toda persona en la tierra ha nacido del gen del pecador Adán, y todos fueron pecadores como Adán. Todo el que peca es esclavo del diablo, hijo del diablo. Por lo tanto, el hombre tuvo que renacer con la semilla de Dios y el Espíritu Santo de Dios. El primer cielo y la primera tierra, el mundo que pecó, tuvo que desaparecer. Y el nuevo cielo y la nueva tierra sin pecado debe ser creado. El reino de los cielos y Dios deben venir al nuevo cielo y la nueva tierra y ser uno y Dios reinar. ¿Con qué se puede terminar el diablo y el pecado de la persona? Con la sangre del justo y con la palabra del Padre, la verdad. Con la verdad somos santificados y limpios del pecado. Los reyes y sacerdotes de Dios fueron comprados con la sangre de Jesús. Y los sacerdotes fueron liberados de sus pecados con la sangre de Jesús. Además,
La multitud en blanca han lavado y emblanquecido sus ropas con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús y la palabra de testimonio se pudo pelear y vencer al grupo del dragón. Para esto, Jesús hizo el nuevo pacto con su sangre en la noche de la Pascua. Y Jesús cargó la cruz por el pecado de todas las personas. En la segunda venida, Jesús cumple todo el apocalipsis que prometió. Ha creado las 12 tribus y el reino de Dios y Dios vendrán a las 12 tribus que fueron creadas. Así, estas 12 tribus entrarán en Dios y en el reino de los cielos y se convertirán en el árbol de la vida, que vive eternamente sin pecado ni ley, con libertad, paz y amor. De esta manera, Dios pone un fin al mundo del pecado y establece un nuevo mundo del nuevo cielo y nueva tierra. ¡Amén! Espero sinceramente que se conviertan en pastores y santos en todo el mundo que viven en el nuevo mundo del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios cumple. Ahora comencemos a examinar la palabra de Apocalipsis capítulo 15. El título de Apocalipsis 15 es El templo del tabernáculo del testimonio donde todas las naciones vendrán a adorar. Lo que es muy importante es la introducción del Apocalipsis capítulo 15. Escuchemos bien. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, dice que en el cielo hay otra señal grande y admirable. Una señal es un evento extraño o admirable que la gente no puede comprender. Es admirable porque Dios y Jesús lo han hecho. Antes de Apocalipsis capítulo 15, también sucedieron eventos admirables que podían ser llamados señales. Pero el evento de Apocalipsis 15 no es un evento de antes, sino un otro evento diferente, que es la otra señal. ¿Y qué es este evento? Dios elige a los victoriosos que han vencido contra el dragón, diablo y Satanás en Apocalipsis 12 y los llena con la ira de Dios en sus corazones. Estos victoriosos, llenos con la ira de Dios, son figurativamente las copas de la ira. Sobre esto lo estaremos viendo más en adelante. Y la ira de Dios dentro de los corazones de los victoriosos es derramado a los apóstatas y destructores para darles juicio. Este contenido está registrado en Apocalipsis 16. Esto es un evento que no existió antes, por lo que es otra señal. Y estos victoriosos son los únicos que pueden cumplir con esta obra. ¿Por qué? En Apocalipsis 12, ellos han vencido al grupo del dragón, al enemigo, los destructores, con la palabra de testimonio, ¿correcto? Porque han vencido, pueden dar el juicio. Además, conocen muy bien sobre la entidad de los apóstatas y los destructores, y pueden darles el juicio. ¿No es así? Así que, en Apocalipsis 16 está el evento de derramar la copa. ¿Quién? ¿A través de quién? ¿Juzga a quién? ¿Y qué es la copa de oro que tiene la ira? ¿Y qué es la ira? Lo veremos en Apocalipsis capítulo 16. Así que les pido que escuchen bien el día de hoy y también Apocalipsis 16 para que verifique cómo la obra de Dios se ha acontecido. Y ahora, el vencedor. Ciertamente es importante. El vencedor es la copa que contiene la ira de Dios. Y porque ha recibido la palabra, es una copa de oro. Y las copas tienen el poder y la autoridad que han recibido de Jesús.
El poder y la autoridad que ha recibido el vencedor está muy bien registrado en Apocalipsis capítulos 2 y 3, las 12 bendiciones. Una de ellas es que el vencedor estará con Dios Jesús y el cielo del reino espiritual, y se sentará junto con Jesús en el trono. ¿Con quién está Dios? Junto con el vencedor, tenemos que recordar. Y dentro de Apocalipsis capítulo 15 hay otro contenido muy importante. Nos está dando a conocer el lugar donde todas las naciones vendrán a adorar. La adoración es para Dios, ¿correcto? Todas las naciones deben venir a Dios para adorar. Y aquí nos da a conocer el lugar. Todas las naciones, no hay ninguna excepción. Todas las personas están incluidas. ¿A dónde van todas las naciones a adorar a Dios? Al templo del tabernáculo del testimonio. Está la respuesta anclada en Apocalipsis capítulo 15. Debemos ir al templo del tabernáculo del testimonio para adorar a Dios. ¿Y qué templo es este? Primeramente, deben estar los victoriosos. ¿Por qué? Porque los victoriosos son los testigos que han peleado y han vencido con la palabra de testimonio contra los apóstatas y los destructores. Porque son testigos, pueden testificar. Y con el testimonio aparece un tabernáculo, la cual es el templo del tabernáculo del testimonio. Y como se mencionó, porque está Dios con el vencedor, venir a este templo del tabernáculo del testimonio y adorar es adorar a Dios. El templo del tabernáculo del testimonio es el lugar donde se testifican los eventos de Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22 y el cumplimiento físico. Y es el lugar donde todas las naciones deben venir a adorar según la promesa de Apocalipsis capítulo 15. Un creyente que cree en Dios debe hacer conforme esta palabra, ¿correcto? Por eso, en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19, dice no añadir y no quitar de la palabra de la profecía del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios cumple conforme al Apocalipsis. Si es así, el hombre no debe añadir o quitar de su propio pensamiento. Dios, quien cumple el Apocalipsis, registró el Apocalipsis. ¿En dónde? ¿Y con quién? Dios va a estar. Así que cuando entendemos el Apocalipsis, podemos saber dónde y con quién Dios está. Que es en el templo del tabernáculo de testimonio donde está el vencedor. Por lo tanto, todos los creyentes en la tierra que creen en Dios, debemos hacer conforme a la promesa del nuevo pacto, ¿correcto? Así recibiremos la salvación. Los que adoran a Dios en el templo del tabernáculo del testimonio son los que pertenecen a Dios y los que cumplen con la esperanza del reino de los cielos y la vida eterna. Les hago una pregunta. ¿Debemos hacer conforme a la Biblia? ¿Lo harán? ¿Es un yes o es un no? Debe ser un yes, ¿verdad? Tener el nombre inscrito en el templo del tabernáculo del testimonio donde está Dios es tener el nombre inscrito en el libro de la vida que está delante del trono de Dios y ser la multitud en blanca que son salvos. Esto está prometido en el Apocalipsis. Tengamos en mente este contenido importante de la introducción y ahora miremos desde este versículo 1 del capítulo 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Amén. En versículo 1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Hay alguien que lo ha visto, ¿correcto? Sí. ¿Y qué es lo que ha visto? Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Primero, ¿dónde es el cielo en esta referencia? En Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11, la familia de Jacob es comparada como sol, luna y estrellas. El tabernáculo de Jacob es el cielo, ¿no es así?
De la misma manera, el cielo en la referencia es el cielo en Apocalipsis 13 y 12, el tabernáculo. ¿Y dónde es la realidad de esta ubicación? El templo del tabernáculo ubicado en Hwacheon, República de Corea, es la realidad del cielo en el Apocalipsis. Aquí aparece otra señal grande y admirable. ¿Y qué es esta otra señal? Como se mencionó anteriormente, también existieron señales antes de Apocalipsis capítulo 15. Sin embargo, la señal en Apocalipsis capítulo 15 es diferente a las señales previas, por lo que es otra señal. ¿Qué señales existieron antes? La señal de abrir los sellos en Apocalipsis 6 y la señal de las siete trompetas en Apocalipsis 8 y 9. La señal de abrir los sellos en Apocalipsis 6 es la señal del juicio y la plaga que da Jesús y los cuatro seres vivientes al pueblo escogido que apostató. Y la señal de las siete trompetas en Apocalipsis 8 y 9 es la señal de la muerte por tercios y la plaga que recibe el pueblo elegido que apostató a través de los gentiles. Sin embargo, la señal registrada en Apocalipsis 15 es diferente a las señales de Apocalipsis 6, 8 y 9. Por eso es otra señal grande y admirable. Y como dice, vi en el cielo otra señal, debe existir el que lo ha visto, ¿correcto? Pastores y creyentes en todo el mundo, ¿han visto a esta persona que vio esta otra señal? Está el que ha visto la señal de abrir el sello en Apocalipsis 6, la señal de las siete trompetas en Apocalipsis 8 y 9, y la señal en Apocalipsis 15, y también la señal de las siete copas en Apocalipsis capítulo 16. ¿Lo ha visto? Yo sí lo he visto. El que ha visto todos estos eventos es el pastor prometido de Shincheonji, el líder de la asamblea Imanji. Es por eso que lo puede testificar al mundo entero de esta manera. ¿No es así? Y sobre lo que ha visto, más detalladamente, son las siete plagas de los siete ángeles. Si vemos en Apocalipsis capítulo 15, versículos 6 al 8, estas siete plagas son las plagas de las siete copas. ¿Qué contienen las siete copas? Están llenas de la ira de Dios. ¿Existe una copa física que pueda contener la ira de Dios? No, ¿verdad? El corazón de una persona es la copa que puede contener la ira de Dios. Cuando la profecía de la referencia se cumple, ¿quiénes son las personas llenas con la ira de Dios? Son los victoriosos en Apocalipsis 12. Ellos han visto la realidad de los apóstatas y los destructores y han vencido con la palabra de testimonio. Los victoriosos son los que están llenos con la ira de Dios y lo derraman en Apocalipsis capítulo 16. Ellos lo conocerán muy bien, ¿verdad? Lo han visto, han peleado y han vencido contra ellos y lo conocen muy bien. Y diciendo, ustedes son los apóstatas, ustedes son los destructores en el Apocalipsis. Se les puede derramar la ira de Dios hacia ellos, ¿correcto? Existe el pastor que ha visto todos los eventos y estando al centro del evento ha cumplido junto con Jesús estas cosas. El pastor prometido ha visto todos los eventos y testificó lo que Jesús ha cumplido. Y ahora, ¿dónde están los victoriosos? Debemos conocer también. ¿Dónde están los victoriosos que son las copas figurativamente? Leamos versículos 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». Amén. En versículos 2 y 3 están los victoriosos. ¿Contra quién han peleado? También está registrado. Han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre. ¿Y dónde están? En pie sobre el mar de vidrio. ¿Y qué es lo que hacen? Con las arpas de Dios, cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¡Qué curioso! ¿Qué significa esto? Será divertido ir entendiendo uno por uno, ¿verdad? Primero, ¿quién es la bestia, su imagen y el número de su nombre? ¿En dónde habíamos visto esto? En Apocalipsis 13. Son la organización de la bestia que entró al tabernáculo en Apocalipsis 13. En la Biblia, pastor falso que no entiende la palabra de Dios y pertenece al diablo es comparado como una bestia. Y el pastor falso hace la obra de matar el espíritu de los santos con la doctrina falsa de Satanás, la mentira. Es un destructor. Y la realidad de ellos son los destructores que entraron al templo del tabernáculo. ¿Quiénes son la realidad de los destructores? Primero, está la bestia que subió del mar, que estaba fuera y entró al templo del tabernáculo. Los falsos pastores que destruyen. Los siete pastores del centro de educación de la administración. Y también está la imagen. En Habacuc, capítulo 2, versículo 18, dice: «Estatua de fundición, ese que enseña la mentira». Pastor falso que pertenece a Satanás es comparado como una imagen. En Apocalipsis capítulo 13, la imagen son falsos pastores establecidos por la bestia que subió de la tierra, la bestia del 666. Estos son los 17 evangelistas del templo del tabernáculo, que se unieron a los destructores pastores falsos como la bestia, y recibieron su marca de la bestia y ungimiento, y fueron nombrados por ellos. Y el número de su nombre se refiere al 666, la bestia de la tierra. El señor serpiente del templo del tabernáculo que se convirtió en el destructor. Este hombre practicó la idolatría como Salomón en sus días. Así como Salomón destruyó a Israel, este es el que destruyó el templo del tabernáculo. Y por su semejanza es referido como 666. Como lo han aprendido muy bien en Apocalipsis 13. Estos son los sujetos de la batalla registrada en el Apocalipsis. Y los que alcanzaron la victoria sobre ellos, ¿dónde están reunidos? Sobre el mar de vidrio. Ahora, ¿qué es el mar de vidrio? En Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, el mar de vidrio está en el cielo delante del trono de Dios. ¿Dónde está el mar de vidrio? En el cielo delante del trono de Dios. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, versículo 5, dice que Moisés edificó el tabernáculo conforme al modelo del cielo y creó una fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies para entrar al tabernáculo y adorar a Dios. Por lo tanto, el mar de vidrio es un lugar para limpiar. ¿Y qué es lo que se debe de limpiar? Nuestro corazón, nuestro ser interior, ¿correcto? ¿Qué es lo que lava nuestro ser interior? En Juan capítulo 15, versículo 3, dice que somos limpios por la palabra de Dios. ¿Qué significa el mar de vidrio?
La palabra de Dios que limpia nuestro ser interior. La palabra abierta, palabra revelada. Los victoriosos están sobre el mar de vidrio. Significa que están reunidos delante de la palabra. Antes estaban en la falsedad y ahora han venido a la verdad. Y hay algo más importante. Están sobre el mar de vidrio, como se mencionó anteriormente en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. ¿Dónde está el mar de vidrio? Delante del trono de Dios, ¿verdad? Entonces, que los victoriosos están sobre el mar de vidrio significa que han venido delante del trono de Dios. ¡Ajá! ¿Y dónde está el trono de Dios? Yo tengo que ir y tengo que encontrar a Dios. El que busca desesperadamente de Dios debe hacer conforme a la Biblia, ¿correcto? Y en la Biblia, el trono de Dios está donde están los victoriosos. Por lo tanto, donde están los victoriosos es donde Dios está. Este contenido también lo registra muy bien capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. En Apocalipsis 3, versículo 12, Dios, Jesús y la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, dice que está con el vencedor. Y en versículo 21, el que venciere se sentará con Jesús en su trono. Entonces, creyente que verdaderamente anhela encontrarse con Dios y Jesús, debe buscar al vencedor conforme a la Biblia, el Apocalipsis. ¿Y lo ha encontrado? Necesita ciertamente buscar y encontrarlo, ¿verdad? Y hay algo que hacen los victoriosos que están sobre el mar de vidrio. ¿Qué es lo que hacen? Con las arpas de Dios, cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Ah? ¿Qué son las arpas de Dios? ¿Será una arpa física? No, ¿verdad? Con estas arpas se cantan. En Salmos 119, versículo 54, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos. Estatutos del Señor, la palabra de Dios es comparado como cántico figurativamente. ¿Y qué serán las arpas de Dios usadas para cantar el cántico? Ajá, cuando examinamos la palabra, cuando testificamos la palabra, ¿qué es lo que usamos? La Biblia, ¿verdad? Arpa de Dios representa el libro de Dios, la Biblia. ¿Y qué es el cántico de Moisés? El cántico de Moisés es la palabra del Antiguo Testamento. En Deuteronomio, capítulo 31, versículo 19 al 22, Dios le dice a Moisés que escriba el cántico y lo enseñe a los hijos de Israel. Y es así como Moisés registró la palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, los primeros libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el cántico de Moisés es la palabra del Antiguo Testamento. ¿Y qué es el cántico de Cordero? Cordero es Jesús. Y Jesús, en Lucas capítulo 22, versículo 20, estableció el nuevo pacto con su sangre. El nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. El cántico de Cordero es la palabra del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no es lo viejo, sino nuevo. Por lo que en Apocalipsis 14 nos dice que es el nuevo cántico. Si vamos donde están los victoriosos, podemos aprender del cántico de Moisés y del cántico de Cordero, ¿correcto? Vamos a poder dominar la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento. Un creyente que verdaderamente cree en la Biblia y desea hacer conforme a la Biblia debe buscar al vencedor, ¿verdad? Todos los creyentes que están participando en este seminario, al escuchar de esta palabra, ya estarán pensando en lo que deben hacer. Ahora, cantan diciendo, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Reyes. ¿Quién es el Rey de los Reyes, el Rey de los Santos? Dios y Jesús. Y los caminos de Dios y Jesús son justos y verdaderos. Y los caminos, el camino en la Biblia es la palabra.
el camino para el reino de los cielos. El camino del Señor es la palabra de Jesús, que es justo y verdadero, porque se cumple de acuerdo a la palabra es verdadera. En Apocalipsis 15, versículo 4 al 5, que nos dice, todas las naciones vendrán a adorar. ¿A dónde? Al templo del tabernáculo del testimonio. Entonces, esta palabra está registrada y se tiene que cumplir para ser verdadera, ¿correcto? Ahora, leamos versículos 4 al 5. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Amén. En versículos 4 y 5, ¿qué dicen los victoriosos? Temer y glorificar el nombre del Señor. ¿Y por qué debemos de temer y glorificar el nombre del Señor? Porque sus juicios se han manifestado. ¿Qué significa esto? Nuestro Dios ha prometido y ha cumplido. Ha prometido y ha cumplido. Y así ha probado que Dios está vivo. Cuando se cumplen las promesas de Dios y se revela la realidad, debemos pensar, ¡wow! Nuestro Dios realmente está vivo. Y debemos honrar a Dios, ¿no es así? Lo mismo con las promesas en la referencia. Está diciendo que debemos temer y glorificar a Dios porque las promesas se han cumplido. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Viendo este cumplimiento, vendrán todas las naciones a adorar a Dios. Y si es así, también debe existir un templo donde puedan venir todas las naciones a adorar. Ya lo he mencionado anteriormente, pero porque es muy importante lo vuelvo a decir. ¿Dónde es este lugar? El templo del tabernáculo del testimonio, donde todas las naciones vendrán a adorar. ¿Y qué más puedo decir? Está registrado tal cual. Todas las naciones vendrán a adorar al templo del tabernáculo del testimonio. Y no solo se refiere a los creyentes, sino a toda la gente de la aldea global. En Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante, de la gran tribulación, salen una multitud en ropas blancas que no se puede contar. Y vienen delante del trono de Dios para adorar y glorificar a Dios. Este es el mismo contenido. Que todas las naciones vendrán al templo del tabernáculo del testimonio a adorar. ¿No es así? Un creyente que cree en Dios debe hacer conforme a la Biblia. Si no va a creer en la Biblia, ¿por qué decir que va a creer en Dios? Si cree en la Biblia y cree en Dios, debe hacer lo que dice la palabra, venir al templo del tabernáculo de testimonio y adorar a Dios. Y lo importante es que el templo del tabernáculo del testimonio no aparece en cualquier tiempo. ¿Qué dice en la referencia? Después de estas cosas miré y aquí fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio. Significa, debe suceder primero antes estas cosas. ¿Qué es? Lo que hemos examinado en Apocalipsis 15, versículos 1 al 4. ¿Qué es lo que sucedió? Los victoriosos sobre la bestia, su imagen y el número de su nombre, deben estar reunidos en el mar de vidrio. Los victoriosos son los que han vencido con la palabra de testimonio en Apocalipsis 12. Primero deben aparecer los victoriosos. Después de que aparecen los victoriosos en Apocalipsis 12, se puede abrir el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora pensemos, ¿por qué primero deben estar los victoriosos? Ellos son los testigos que han visto
la realidad de los apóstatas y destructores que aparecieron conforme a la promesa de Apocalipsis capítulo 13, los testigos. Y han peleado y vencido con la palabra de testimonio, así que conocen perfectamente y lo pueden testificar. Porque pueden testificar, se abre el templo que testifica. Inevitablemente, deben estar primero los victoriosos del Apocalipsis 12 para que se pueda establecer el templo de tabernáculo del testimonio. Así que, nuevamente, les repito, el templo del tabernáculo del testimonio es el tabernáculo donde se testifica lo que los victoriosos en Apocalipsis 12 han visto y oído. Y es el tabernáculo que testifica todos los eventos del Apocalipsis, desde capítulo 1 hasta capítulo 22. Así que, si tiene curiosidad del Apocalipsis y quiere conocer más, ¿dónde debe de venir? Al templo del tabernáculo del testimonio y aprender. ¿Y por qué es llamado un templo? Como se mencionó, en Apocalipsis 2 y 3, Dios, Jesús y el reino de los cielos del mundo espiritual está con el vencedor, y el vencedor se sienta en el trono con Jesús. Así que donde está el vencedor, está el trono de Dios. Y ese lugar es el templo de tabernáculo de testimonio. Por lo tanto, donde Dios está es el lugar santo, llamado un templo. Porque está Dios, y el trono de Dios está, es llamado el templo. ¿Dónde deben ir todos los creyentes? Si va a un lugar equivocado y termina mal en su vida de fe, ¿quién tiene la culpa? Debe hacer conforme a la Biblia. En la Biblia nos dice, y Dios nos ha prometido tan claramente, ¿dónde estará y con quién estará? ¿Y dónde es ese lugar? El templo del tabernáculo de testimonio donde están los victoriosos. Todas las naciones deben venir al templo del tabernáculo de testimonio donde Dios está. Se cumple conforme a la palabra de la Biblia. ¿Ya ha aparecido el templo del tabernáculo de testimonio o todavía no? Ahora estamos escuchando la palabra del Apocalipsis. Tenemos que llegar a pensar que ya ha aparecido el templo del tabernáculo del testimonio, ¿correcto? ¿Y cuál es su realidad? 14 de marzo de 1984 fue establecido Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Esta es la realidad. Preguntemos, en todo el mundo, ¿dónde está la denominación establecida a nombre del templo del tabernáculo del testimonio? ¿Dónde está el lugar llamado Nuevo Cielo y Nueva Tierra conforme a Apocalipsis 21, versículo 1? ¿Y dónde está el lugar formado con las 12 tribus conforme a Apocalipsis 7? Un creyente verdadero que cree en la Biblia buscará. ¿Dónde es este lugar que se ha cumplido de esta manera? Y verificar que antes de que se establezca el reino de Dios, Shincheonji, Iglesia de Jesús, primero debe existir el vencedor que peleó y venció contra los destructores en el templo del tabernáculo. Y también verificar que está el pastor que ha visto y testifica todos estos eventos. Si han venido hasta Apocalipsis 15, realmente han venido verificando muchas cosas. Ahora, los victoriosos que están en el templo del tabernáculo del testimonio, ¿qué es lo que hacen? Leamos juntos versículos 6 al 8. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Amén. Si vemos en versículos 6 al 8, del templo salieron siete ángeles, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios. Y los siete ángeles, en Apocalipsis 16, derraman la ira de Dios a los apóstatas y los destructores.
Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Entonces, cuando las plagas de las siete copas se derramen, aparecerán también personas que puedan entrar al templo, ¿no es así? Examinemos este contenido uno por uno. Primero, ¿de qué templo salieron los siete ángeles? Como se registra en el versículo anterior, es el templo del tabernáculo del testimonio. Ajá. Aquí en el templo del tabernáculo del testimonio está el trono de Dios, está Dios, también están los ángeles. Y aquí vemos que también están los cuatro seres vivientes, que lo han aprendido bien en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 6, que son los arcángeles, los comandantes del ejército de Dios. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenos de la ira de Dios. Sale repetidamente este contenido. ¿Y quiénes son? Los victoriosos en Apocalipsis capítulo 12. Los victoriosos conocen muy bien la entidad de los apóstatas y los destructores, porque han peleado y los ha vencido. Y la ira de Dios está lleno en sus corazones. Y se convierten en personas que pueden testificar, ustedes son los apóstatas y los destructores en el Apocalipsis. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles las siete copas de la ira de Dios. Significa que le permitió que los siete ángeles trabajen con los victoriosos de Apocalipsis 12. El espíritu trabaja a través de la carne. Y vemos en la referencia que el templo se llenó de humo por la gloria y poder de Dios. Y no tendría sentido que el templo esté lleno de humo literal. ¿Y qué es este humo? Significa que la palabra de la ira de Dios que juzga a los apóstatas y los destructores llenó el templo como el humo se esparce y llena el templo. Y el fervor de los gritos para juzgar a los apóstatas y destructores se convirtió en el humo que llena el templo. Y dice que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. ¿Qué significa esto? ¿Tendría sentido que las personas que pertenecen a la bestia entren al templo de Dios? A ellos también se le abrirá el camino. ¿Cuándo? Después de derramar todas las copas. Hasta que termine el juicio de la plaga de las siete copas, los que pertenecen a la bestia no pueden entrar al templo del tabernáculo. Pero después de recibir las plagas de las copas, y si se arrepienten, pueden venir al templo del tabernáculo de testimonio y adorar delante de Dios. Así que en Apocalipsis 16, versículo 12, vemos que se derraman las copas. Y la palabra de testimonio se convierte en el camino. El camino, la palabra de testimonio se convierte en el camino por la que pueden salir los reyes del oriente. Y cuando este camino está abierto, Jesús, el Cordero, llama y saca a su pueblo. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, también dice, pueblo mío, salid de Babilonia. Babilonia es el que ha hecho caer a todas las naciones con el vino de fornicación. Lo aprenderemos más en Apocalipsis 18. Todas las naciones se han convertido en el grupo de Babilonia, el grupo de Satanás, el diablo. Sin embargo, en Apocalipsis 15, dice que todas las naciones vendrán a adorar a Dios. Y en Apocalipsis 22, dice que se sanan a todas las naciones. ¡Qué buena noticia es esta! ¡Qué noticia tan asombrosa! Así que si entiende el Apocalipsis, donde quiera que mire, la salvación de Dios está registrada. Se registra el lugar de la salvación,
y se ha prometido al pastor que testifica la palabra de la salvación. Ahora en todo el mundo, la palabra de Dios está resonando como una trompeta. En Apocalipsis 18, versículo 4, dice, «Salid de ella, pueblo mío». Los llama y los saca para guiarlos ¿a dónde? A todas las naciones, al templo del tabernáculo del testimonio. Así que, creyente que cree en la Biblia, según esta palabra, debe venir delante de Dios, al templo del tabernáculo del testimonio, y entender el Apocalipsis. Debe renacer con esta palabra. Hemos examinado hasta versículo 8. Ahora vamos a resumir en un dibujo, en una foto, el proceso del Apocalipsis que hemos examinado hasta ahora. Primero, aparece el templo del tabernáculo, el lugar de hechos del Apocalipsis. Aquí estaban las siete estrellas, los siete mensajeros. Y debajo de ellos, los santos. Pero en este templo del tabernáculo, los falsos pastores que enseñan la doctrina de comentarios de Satanás, llamado como los Nicolaitas en Apocalipsis 2 y 3, y llamado como el grupo de la bestia en Apocalipsis 13, que en el cumplimiento físico son los pastores del centro de educación de la administración, entraron al templo del tabernáculo y dieron la marca con la mentira de Satanás. Los han marcado en la frente y en la mano derecha, haciéndoles aceptar la doctrina de Satanás. Y los pastores y santos que recibieron la marca se convirtieron en los apóstatas. Y se ha revelado que los pastores del centro de educación de la administración que han dado la marca son los destructores. Y estuvieron los testigos que vieron la realidad de los apóstatas y los destructores en el lugar de los hechos. ¿Y de qué sirve solo ver? Ah, son los apóstatas. Ah, son los destructores. ¿Será que Dios les mostró para que solo lo miren? No es así, ¿verdad? Es para que con lo que han visto, con este testimonio, puedan pelear. Porque han peleado y han vencido con la palabra de testimonio, se han convertido en los victoriosos. Y los victoriosos se han reunido sobre el mar de vidrio, como lo hemos visto hoy en Apocalipsis capítulo 15. Estar sobre el mar de vidrio significa que han venido delante del trono de Dios. Y donde están los victoriosos, y donde está el trono de Dios, se establece el templo donde vendrán todas las naciones a adorar, la cual es el Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Y los victoriosos en el templo del tabernáculo del testimonio se convierten en las copas de la ira para cumplir el evento de Apocalipsis 16. En el templo del tabernáculo del testimonio aparecen las 12 tribus, los sellados conforme al Apocalipsis 7, y vienen una multitud en blanca que no se puede contar. Esto es el evento de que todas las naciones vendrán a adorar. Si miramos la historia del desarrollo de Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio, al principio, el pastor prometido enseñó las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento en los montes y en los campos a los santos que habían salido del tabernáculo. Este fue el cumplimiento de cantar el cántico de Moisés y el cántico de Cordero. Y el 14 de marzo de 1984 se proclamó el establecimiento de la fundación del Templo del Tabernáculo del Testimonio. Y viajando en todos los sitios de la República de Corea, realizó seminarios del Apocalipsis, dando a conocer el cumplimiento físico de la apostasía y la destrucción. Y también los eventos del libro entero del Apocalipsis. Esto fue parte del proceso de cumplir la profecía de derramar las copas. Y el 14 de marzo de 1995, conforme a Apocalipsis 4 y Apocalipsis 7, estableció la estructura del cielo como lo ha visto en el cielo aquí en la tierra. Las 12 tribus comenzaron en un mismo día y misma hora. Las 12 tribus han venido diligentemente haciendo la obra de la cosecha y el sellamiento.
El principio era pequeño, pero se desarrolló gradualmente conforme a la Biblia. Y en el año 2019, en un solo año, se han graduado 103.764 personas, un evento sin precedentes desde la creación del mundo. Solo imagínense, hubo una graduación después de aprender la palabra revelada, es decir, que en un solo año más de 100.000 personas aprendieron de esta palabra. Es realmente una obra a la que están viniendo una multitud de personas. Ahora la conclusión. ¿Qué son las copas de oro llenas de la ira de Dios? Los victoriosos en Apocalipsis 12. ¿Quiénes son los que han visto todo en el lugar de los hechos? Ellos se convierten en las copas que dan el juicio a los apóstatas y los destructores en Apocalipsis capítulo 16. Y los victoriosos están en el mar de vidrio, significa que están delante del trono de Dios. Los victoriosos están delante del trono de Dios. Recordemos esto. Y la razón por la que Dios usa a los victoriosos como la copa de la ira es porque ellos han vencido y han visto en el lugar de hechos y conocen muy bien quiénes son los apóstatas y los destructores. ¿Quién es el apóstata? ¿Quién es el destructor? Si quiere conocer, deberá encontrar al vencedor, ¿correcto? ¿Están escuchando esta palabra? Porque realmente existe el vencedor. La razón por la que todas las naciones vienen a adorar en este lugar es porque Dios está con los victoriosos y el trono de Dios está ahí. Deben recordar el nombre del templo, el templo del tabernáculo del testimonio. Con la aparición de los victoriosos, se abre el templo del tabernáculo del testimonio que puede testificar. Los eventos del Apocalipsis lo puede escuchar solo en el templo del tabernáculo del testimonio. Dios ha designado un solo lugar. Dios dice, ¿quieres conocer los eventos del Apocalipsis? ¿Quieres recibir el cielo y cumplir tu esperanza en el Apocalipsis? Entonces, venga al templo del tabernáculo del testimonio, donde yo estoy. Eso es lo que Dios está diciéndonos y ha anclado esta respuesta en Apocalipsis 15. Y nosotros debemos hacer conforme a la Biblia. Debemos ser uno, llevando la vida de fe de acuerdo con la Biblia. Ser uno con Dios y Jesús. Y Dios y Jesús están en el templo del tabernáculo del testimonio. Y todas las naciones vienen al templo del tabernáculo del testimonio a adorar a Dios. Eso es ser uno con Dios y Jesús. ¿Quién debería hacer esto primero? Los pastores y creyentes en todo el mundo, ¿no es así? Dentro de Dios y Jesús, y dentro de la palabra de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, debemos ser uno. Nuestro pastor prometido, el líder de la asamblea de Shincheonji, Iman Hee, hay algo que dice en las giras a todo el mundo. Siempre dice, somos uno, we are one. Digámoslo juntos en este tiempo. Dentro de Dios y Jesús, somos uno. Gracias. Ahora oremos al Padre Dios. Padre Dios Santísimo, lleno de amor y gracia, por cumplir la profecía del Apocalipsis hoy, establecer el templo del tabernáculo de testimonio para que todas las naciones vengan y adoren en esta tierra, y tocar la palabra del Apocalipsis como sonido de trompeta más fuerte en todo el mundo, y así guiar a todos los creyentes que creen en Dios, le agradecemos sinceramente por su amor y gracia. Padre Dios, ha hecho una promesa hace mucho tiempo sobre dónde Dios está y con quién está en el libro del Apocalipsis y lo ha cumplido. Por favor,
permita que la obra de todas las naciones venir al templo del tabernáculo de testimonio, donde está el trono de Dios, el vencedor, se cumpla prontamente. Las promesas de la Biblia se están cumpliendo ahora. Muchos pastores y santos alrededor del mundo, así como muchos otros, están aprendiendo la palabra del Apocalipsis que las 12 tribus están testificando y están dando la gracia y la gloria a Dios. Sabemos que esto no es coincidencia, sino algo precioso que se cumple según el Apocalipsis del nuevo pacto establecido con la sangre de Jesús. Como creyente que está viendo y oyendo todos estos eventos en este tiempo, permita que puedan prontamente venir delante de Dios. Que estas palabras se conviertan en un camino para que todas las naciones puedan venir a adorar a Dios. Permita, por favor, que los queridos pastores y santos de la aldea global se unan en Dios, en Jesús y en la palabra revelada. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien es lleno de amor y a quien le damos las gracias. Amén. Aquellos que lucharon y vencieron a la bestia se convirtieron en copas de Dios llenas de la ira de Dios. Entonces, ¿qué es esta tierra en donde se derrama la ira? Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado hablar del Armagedón. ¿Es la tercera guerra porque todos los reyes del mundo se reúnen para luchar? ¿O es una guerra nuclear? Habrán personas que piensen así. Ya que comenzamos nuestra fe en la Biblia, debemos de tener fe de acuerdo a la Biblia para alcanzar nuestra esperanza. Esperamos entrar al cielo anhelado al creer en las profecías y la realidad de este nuevo pacto, el Apocalipsis. Siguiendo este claro y fresco testimonio del capítulo 15 de Apocalipsis, hemos visto el avance de la siguiente lección. Las palabras del capítulo 16 de Apocalipsis serán testificadas por Kim Won-kuk, el líder de la tribu de Felipe, a las 10 de la mañana, igual que el día de hoy. Por favor, compruebe cómo descienden las plagas de las 7 copas que vimos brevemente en el capítulo 15 de Apocalipsis y cuál es su realidad. Si además de las palabras del Apocalipsis que escuchó hoy, tiene preguntas o consultas sobre la iglesia Shincheonji y su doctrina, por favor comuníquese con el número de representante de cada tribu que se muestra en pantalla. Ahora concluiremos la reunión de hoy orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con esto concluimos el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy.